Vamos a comprar la tarjeta del metro. Cuando no tienes la tarjeta de transporte como esta que tengo acá, que tiene la foto. La tarjeta normal. Como no tenemos tarjeta, tenemos que darle aquí adquirir tarjeta de transporte. Luego aquí seleccionas el número de viajes. Si quieres un viaje, 10 viajes. Si vas al aeropuerto, tienes que comprar esta. Si lo quieres de 1 a 7 días y como turístico, compras esta. Entonces vamos a darle aquí 10 viajes. No le da aquí aceptar. Luego aquí te dice el income. Si quieres el Metrobús de 10 viajes, si quieres el combinado de 10 viajes, el TFM 3 viajes. Entonces uno le da combinado para que te agarre toda la red del metro y las líneas de buses. La ML1, ML2, ML3 del metro ligero. Le das aquí aceptar. Y te va a costar 12,80. Le das aceptar. Y luego aquí pones cuánto quieres. El número de boletos a cargar. Un combinado 10 viajes, que es el que vamos a comprar. O sea, y aquí le das a aceptar, como es uno solo que vas a cargar, una sola tarjeta, y no tienes tarjeta, vas a comprar una tarjeta, porque puedes comprar varias tarjetas. Le das aquí a aceptar. Aceptar. ¿Desea copia de la factura? Sí o no. Y entonces aquí introduces el dinero. O monedas acá. Aquí las monedas. Y aquí los billetes. Y aquí la tarjeta de débito o crédito si deseas comprar con tarjeta. Luego que pagas, le das pagar y ya, pero no voy a pagar porque ya yo tengo los bonos. Pues. Aquí vamos a cancelar porque ya hicimos toda la operación. Después que metes el dinero, es lo que te dice la cantidad y ya. Ahora vamos a comprar la tarjeta del rey. Echamos la pantalla. Vamos a comprar adulto ida. O puede ser adulta ida y regreso. Depende como ustedes quieran. Adulto ida. ¿Desea utilizar tu tarjeta de Renfe? Yo le digo que no porque no tengo tarjeta de Renfe. ¿Desea seguir con la compra? Entonces cuando yo la compre, él me va a dar la tarjeta ya cargada. Le digo que sí. Aquí coloco para dónde voy. Dependiendo, si le dan las flechas para acá o para acá, dependiendo la estación donde vaya. Vamos a buscar cualquier estación, aquí Leganés, por decir algo. Entonces, adulto ida me va a costar 2,35. Es un solo pasaje. Voy aquí a confirmar. Entonces aquí, ¿qué voy a pagar? Metálico, que es billetes y monedas, crédito o puntos de Renfe. Les digo metálico porque no tengo tarjeta de crédito ni débito. Metálico. O sea, ya acá me abre la opción para meter las monedas por acá. Estas son las monedas que permite la máquina. O los billetes que son por aquí. Billetes de 5, 20, 10 y de 50. Y las monedas, bueno, todas las denominaciones de moneda. Se coloca el billete acá. Le doy OK. Le doy OK y ya. Él me va a procesar. Me va a dar la tarjeta cargada y me va a dar el vuelto. Por acá, por esta puertica que está acá. Aquí vamos a cancelar porque ya no vamos a comprar. Y la tarjeta es así como esta, igual a esta. Hola, bueno, ahora vamos a explicar cómo hicimos para comprar la tarjeta de transporte, la que viene personalizada, que trae la foto y nuestro nombre. Vamos acá al Google, ponemos aquí tarjeta de transporte Madrid. Aquí, esta es la primera página. Tarjeta de transporte público CRTM.es. Le damos acá, donde dice gestión de la tarjeta de transporte público. Luego nos lleva a esta página. Esta página es donde, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que tomar una cita, porque no nos atienden sin cita, porque es primera vez que vamos a obtener una tarjeta de estas. Entonces le damos acá, cita previa. Llegamos a esta parte, le damos aquí, donde dice solicitar nueva cita previa. Entonces aquí le damos, como no tenemos tarjeta, tenemos que darle nueva tarjeta. Ok, aquí, bueno, leen todo eso, que el responsable, todas las cositas que dice acá. Le damos aquí cerrar y aquí. Seleccionar tipo de documento, pasaporte, porque es el documento que tenemos. El código es el del país, el código del país.
Aquí colocamos nuestro número de pasaporte. Vamos a poner un número aleatorio. Aquí colocamos nuestro correo electrónico. El correo electrónico que usted tiene acá. En el caso. Aquí confirmamos el correo electrónico. Y aquí colocamos el teléfono móvil. Vamos a poner un número, cualquier número, o sea, nuestro número de teléfono, por supuesto, pero colocamos aquí y le damos acá aceptar. Ahora, individual, selecciona si deseas una cita individual o múltiple para acudir con acompañantes. La individual es si tú vas a tomar la cita para ti solo, y el múltiple puede ser tú, tu esposa, tus hijos. Vamos a hacer la opción de individual, porque nosotros hicimos múltiple, porque somos 4 personas. Es para una sola cita, van las 4 personas, ese mismo día, esa misma hora. Pero vamos a hacer el ejemplo con individual. Entonces, ¿qué hago acá? Primera fecha disponible por oficina de gestión. O iniciar búsqueda por oficina de gestión, y búsqueda por fecha, búsqueda de franja o por franja horaria. Vamos a darle acá la primera, por oficina de gestión. Ok, entonces aquí, estas son las diferentes oficinas que hay en Madrid. Estoy haciendo el ejemplo de Madrid, porque es donde estoy ahora. Bueno, donde llegamos. Ahí en Moncloa, en Plaza Castilla, Avenida América. Vamos a tomar la primera, Moncloa Intercambiador. Entonces, fecha y hora. Aquí nos da una fecha, el 14, el más cercano en Moncloa es el 14-1 del 2023. Lugar Moncloa Intercambiador. También hay opciones que si no tomas el intercambiador puedes colocar por la fecha. O sea, aquí le das y aquí se confirma la cita. Entonces tu cita va a ser el 14-1 del 2023 a las 20:55 horas en el Moncloa Intercambiador. Tú le das confirmar cita, chacata, y ahí agarra la cita. Pero como no vamos a confirmar la cita, no le doy allí. Entonces vamos a ver, vamos atrás y vamos a darle inicia por búsqueda por oficina de gestión. Que tú quieras una oficina específica donde te quedas más cerca de tu casa, donde tú estás. Entonces tú buscas por acá. Vamos a poner, por ejemplo, nosotros hicimos en la oficina del aeropuerto porque era donde estaban las citas más cerca. Porque había las citas estaban muy lejos para cuando nosotros lo tomamos. Entonces vamos a poner el aeropuerto. Aeropuerto T2, puesto 2. O aeropuerto T2. Entonces aquí tú ves la fecha. Le das aquí fecha. Y entonces estas fechas están abiertas. Estas que están en negro. Si no estuvieran abiertas, estuvieran así como opacas. Como en gris opaco. Entonces tú le das aquí el 10. Aquí está más cerca, ¿ves? El 10-1-2023. Entonces tú le das aquí buscar previa cita. Vamos a ver si hay. Entonces aquí te va a mostrar una lista si la oficina está ocupada o no está ocupada. ¿Cuál es la cita más cerca? El 12. El 12 de enero, como muestra aquí arriba, donde tengo el cursor, el 12 de enero. ¿A qué hora? A las 8:10, ahí a las 8:15, 8:25, esta es en la mañana. 8:30, etcétera, etcétera, etcétera. Otro día, el 11:01, ahí solamente, a las 8:40, a las 8:45, a las 9:15 ya. Donde dice ocupado es que no hay hora. Tendrías que tomar una hora que a ti te convenga. Y después que selecciones la hora, vamos a seleccionar una hora cualquiera, vamos a seleccionar esta. El 10-11, a las 8:45 de la mañana, por ejemplo. Le damos aquí, luego te va, tú le das confirmar selección. Ya, entonces ya confirmaste la selección de la cita, entonces aquí le das. Es el 10-1 del 2023 a las 8:45 en el aeropuerto T2.
O sea, aquí ya le das confirmar cita y ya te toma la cita. Luego te envía un correo donde dice que tienes una cita ese día como de confirmación. Bueno, eso era todo. Espero que le guste la información y que le sirva de algo para el que lo necesite. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal. Los espero. Gracias. Este es la oficina dentro del metro, donde se saca la tarjeta personalizada para los bonos. Esta es la oficina, la gente haciendo la fila para los que tienen hora que sacaron por internet. Como se puede apreciar en esta imagen, el sistema de tarifas está distribuido por anillos que corresponden a las zonas para el cálculo de la distancia de un punto a otro punto de la ciudad. Existen 8 zonas tarifarias, 6 de ellas para la Comunidad de Madrid, de la zona A a la zona C2, y 2 para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que son las zonas E1 y E2. Estas zonas incluyen al metro, el metro ligero, el tren cercanía Renfe, autobuses urbanos y extraurbanos. Los abonos a cargar en la tarjeta van desde la zona A hasta la zona E2, que es la más cara del sistema. El detalle por zona de los precios se los voy a dejar en la descripción del video. Y hasta aquí hemos llegado al final del video. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. Le doy las gracias a todas las personas que han dejado un comentario de bienvenida a España. Muy agradecida de que se suscriban al canal para que me apoyen a seguir subiendo contenido de este bello país. Se les quiere un montón. Chao, muchas gracias.